Hermana, llevamos muchos años juntas en el monasterio. Tu devoción y entrega me parecen admirables. Quisiera preguntarte, ¿cómo llevas lo de tener el estigma de una llaga de Cristo en la frente? Desde que entré al monasterio, aprendí, siguiendo la regla de nuestro padre San Agustín, a contemplar con los ojos interiores las llagas del crucificado y las cicatrices del resucitado. Nosotras también. Pero tú has llegado a identificarte interiormente con Cristo hasta el punto de exteriorizar su dolor de modo visible en la herida que tienes en la frente. ¿Cómo estás? Es cierto, hermana. Todo empezó con aquel sermón que escuché sobre la pasión de Cristo. Me conmovió tanto. Ah, sí, sé a qué sermón te refieres. Porque recuerdo verte llorar mientras lo pronunciaba el Padre. Desde entonces, no he dejado de pedir a Jesús la gracia de compartir sus sufrimientos. Pues una espina de la corona de Cristo se ha desprendido y ha venido a clavarse en tu frente. Espero que esta situación no cause mayor problema a la comunidad. Al contrario, Rita. Somos una comunidad pequeña, de 12 hermanas. Nosotras siempre hemos admirado tu piedad. Siempre estás rezando con el rosario de la mano. Gracias, hermana. De hecho, eres un ejemplo para nosotras. Siempre estás meditando sobre la pasión de Jesucristo. Las pinturas del Monte Calvario y del Santo Sepulcro que tengo en mi habitación me recuerdan continuamente los padecimientos del Señor. Eso también influye. Pero lo que estás viviendo es fruto de tu espiritualidad. Todo es gracia de Dios. Lo importante es el dolor de la llaga. Que lo vivas con serenidad. Que tú estés bien. Todo lo soporto por aquel que dio su vida por nosotros. Todo radica en la intensidad del amor con que vives las cosas. Un estigma es una herida de amor. De amor tierno, ardiente y compasivo, deseoso de sufrir con la persona amada que sufre. En tu caso, de Cristo coronado de espinas y crucificado. Todo por Cristo y por la salvación de la humanidad. Vívelo como tu sello de amor por Cristo.